Hola, ¿qué tal? Les saluda Alexander Zay. En esta oportunidad vamos a desarrollar esta composición. Eh, vamos a aprender a colocar bien nuestros elementos, igualar un poco los colores y bueno, espero que aprendan un poco más y no se olviden de publicar sus resultados en mi página de Facebook, darle like a este video, compartirlo, suscribirse. Eso me ayudaría mucho, estaría muy agradecido. Bueno, sin más, damos inicio a este video tutorial. Bien, yo tengo aquí mi Photoshop abierto, yo uso el CC. Iniciamos creando un nuevo documento, lo llamamos Aliens en cuadro, una anchura de 44 centímetros, una altura de 28, una resolución de 150 píxeles por pulgada. Modo de color RGB, 8 bytes, contenido de fondo blanco. Y le damos OK. Listo. Ya tenemos nuestro fondo. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir aquí. Desde eh, mis materiales. Aquí tengo todos los materiales. Eh, yo les voy a dejar en la descripción del video el link. Para que puedan descargarlos. Así que no se preocupen. Ustedes también pueden usar, como siempre les digo. Los materiales que crean convenientes. Aquí tengo yo... Ya la pared. Voy a abrirlo en un nuevo documento. Este es eh, mi fondo base, donde voy a trabajar este, todos los elementos por detrás y por delante. Este fondo ya lo he trabajado. Es una imagen que he buscado en, en internet y prácticamente eran los cuadros muy, muy delgados. He tratado de ancharlos un poco y mejorar este, el tamaño de la pared. Como ustedes ven. El fondo ya ha sido extraído. Y vamos a moverlo hacia nuestro documento que ya tenemos abierto. por aquí. Vamos a moverlo un poco. A ver. Control T. Para aumentar el tamaño. Arrastro un poco aquí. Ahí está bien. Bien, ya tengo mi primer fondo abierto, el cual voy a llamar como pared. Como ven, ya tiene aquí definida una máscara de capa. Lo siguiente que vamos a hacer es generar nuestro fondo. Para ello, libero el fondo que tenemos aquí con Candado. Ya saben, hacemos doble clic o clic derecho capa a partir de fondo. Y nombramos con la palabra fondo, ok, ya tenemos liberado nuestro fondo, lo siguiente que vamos a hacer es ocultar nuestra capa de pared y de nuestra carpeta de materiales extraemos la imagen de ciudad gris, la colocamos encima de nuestra capa fondo, agrandamos un poco por acá, aquí también, no se olviden de que esto lo hago teniendo la tecla Shift del teclado presionado, eh, ya que si lo hiciera solamente de la esquina podría distorsionar mi imagen, ya sea horizontal o verticalmente. En cambio, si tengo la tecla Shift presionada, lo que hago es definir un tamaño sin alterar la forma original de mi imagen. Muy bien. Lo que quiero es tenerla por aquí. Un poco más arriba. Ahí está bien. Le doy a Enter. Otra cosa que quería decirles es que la imagen ya está agregada como objeto inteligente. Eso está bien, lo dejamos ahí. Y a continuación vamos a modificar el cielo. Voy a la carpeta de materiales. Aquí también tengo el cielo. 23, esta imagen la arrastro y la coloco encima de mi de la capa ciudad gris. Agrando también, más o menos por acá y le doy a enter. Pero antes, control T nuevamente, clic derecho, voltear horizontal. Muy bien, quiero que la luz venga de este extremo de, del cielo hago un poco más grande mi imagen y la muevo por acá un poco más grande por ahí por ahí está bien Lo okay. a continuación vamos a disminuir la opacidad y utilizar la máscara de capa para eliminar algunas partes para que se vaya adheriendo a mi fondo, al fondo que tengo debajo. Hacemos clic por acá y creamos una máscara de capa con nuestra herramienta de pincel. El color negro como frontal. Una opacidad de 100, un flujo de 100. Eh, la opacidad la vamos a usar en un 80% y el flujo en un 60%. Y no se olviden de que presionando la tecla Alt con clic derecho, moviéndose a la izquierda o a la derecha, puedo cambiar el tamaño de mi pincel. Hago clic derecho para disminuir la dureza a un 0%. Y comienzo a pintar por las partes que no quiero que vaya estas nubes. Y poder reflejar mi, mi fondo de ciudad presiono x para cambiar a color frontal blanco para poder este volver a pintar las partes que creo que deberían estar ustedes como siempre les digo pueden mejorar con más paciencia Hago un poco más pequeño el pincel y con negro como frontal pinto esta parte. Un poco más grande. Color frontal blanco. Y ahí está bien. Por acá un poco. Me pasé blanco. Ya está bien. Ya tenemos el cielo, como vemos, es un tono... Eh, morado es de un atardecer para ello vamos a cambiar también el color de nuestro fondo de ciudad gris nos situamos en la carpeta de ciudad gris nos vamos hacia crear una nueva capa de ajuste y nos vamos a la capa de ajuste de equilibrio de color hacemos clic por acá para realizar una máscara de recorte o en la misma capa clic derecho creamos máscara de recorte, clic y los cambios que hagamos acá se va a aplicar solamente a la carpeta de ciudad gris, perdón a la capa de ciudad gris, ya teniendo nuestras propiedades aquí abiertas, eh, vamos a manipular nuestros valores, aquí el magneta lo vamos a dejar en un menos 28, el cian lo vamos a dejar en un 19, todo lo estoy trabajando en los medios tonos, Aquí podemos eh, utilizar las sombras, iluminaciones. El amarillo lo voy a dejar ahí. Nos vamos a sombras. En cian voy a colocar un valor de 10. En magneta voy a colocar un valor de menos 15. Y en azul lo voy a dejar así. Amarillo azul lo dejo ahí. Nos vamos a iluminaciones. En cian voy a colocar 18. En magneta voy a colocar menos a 13. Y en amarillo lo voy a dejar en 0. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es ir nuevamente a nuestra capa de ajustes y utilizar la capa de tono saturación. Igual máscara de recorte. Utilizamos una saturación de menos 10. Y en tono... Un menos 15 en luminosidad lo vamos a cambiar a menos 30. Por ahí está bien. Ok, el siguiente paso es mostrar nuestra capa de pared. Hacemos clic aquí, nos situamos en la capa de pared. Vamos a cambiar el tono y la saturación de esta. Para ello, vamos a nuestra capa de ajuste y elegimos la. Capa de ajuste de tono, saturación. Máscara de recorte. Utilizamos una saturación de menos 50. Y un tono en cero. Lo dejamos ahí el tono nada más. A continuación, vamos con la capa de ajuste de equilibrio de color. En medios tonos colocamos en cian 35. En magneta colocamos menos 30. Y en amarillo lo dejamos en cero. También este, nos damos cuenta que esté aquí activado el check de conservar luminosidad. Y hacemos clic aquí en crear máscara de recorte. No lo hice al principio, lo hago ahora. Bien, los cambios se me han aplicado únicamente en mi capa superior, capa de pared. Ok, ocultamos esto. El siguiente paso es agregar los ovnis. Esto lo vamos a hacer. Y encima de nuestra capa cielo 23 nos vamos a nuestra carpeta donde están nuestros materiales aquí tengo la imagen de omnis 1 y omnis 2 empezamos con el omni 1 lo tomamos y lo arrastramos hacia aquí bien es una imagen en png lo cual este, solamente vamos a cambiar el tamaño Vamos viendo un tamaño que querramos que se nos ajuste a nuestra composición. Yo creo que ahí está bien. Le doy a Enter. Hacemos los mismos pasos: una capa de ajuste de tono saturación, máscara de recorte. Utilizamos una saturación de menos 50. Ahí está bien. Ocultamos una capa de ajuste de equilibrio de color. Máscara de recorte. En medios tonos vamos a utilizar en cian el valor de 35. En magneta vamos a colocar un menos 25. Y en amarillo vamos a colocar 10. Listo. Ocultamos esto. A continuación, vamos a colocar el resto de Omnis a nuestra carpeta. Arrastramos la imagen de Omnis 2 a la parte superior y soltamos. Le damos a OK. Ya tenemos nuestra, nuestros Omnis aquí. Vamos a elegir unos cuantos. Vamos a elegir dos de ellos o tres. Eh, nos vamos aquí a la herramienta de lazo. Voy a colocar primero este. Doy una selección alrededor solamente del de ovni. Presiono control J para recortar únicamente este ovni. Con la herramienta de mover, arrastro hacia mi documento de aliens en cuadro, es el que estoy trabajando. Suelto y aquí como vemos se me ha colocado. Presiono control T. Para cambiar el tamaño, presionando la tecla Shift, no se olviden. Y puedo moverlo en la dirección que crea conveniente. No olviden que va a depender mucho la luz de este mismo. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí está bien, teniendo en cuenta que aquí en esta parte voy a tener al aliens. Bien, ahí está bien, presionando control T para girarlo a esta posición y lo muevo un poco con las teclas direccionales del teclado a ver por por aquí está bien hago zoom me puedo acercar como vemos ahí está colocado está bien regreso a mi archivo de omnis 2 Selecciono con la herramienta lazo este omni de acá. Situado en la capa principal, con, control J y lo arrastro. Capa de aliens. Control T para cambiar el tamaño y giro. Por aquí cambio el tamaño un poco más. Ahí me parece que está bien. Como vemos, eh, la luz de este omni viene de la parte izquierda. Hago control D y giro su posición más o menos por ahí. Un poco menos. Ahí está bien. Un poco más por acá. Bien, si gusto puedo agregar otro Omni Voy a usar el mismo Que usé al principio Me sitúo en la capa 0 ¿no? Control J Y lo arrastro A mi archivo principal Control T para cambiar el tamaño Y Lo hago lo más pequeño Por aquí Ahí está bien Lo que voy a hacer es unir estas tres capas eh, selecciono con la tecla Control cada una o me sitúo en la parte superior, presiono Shift y selecciono la última capa y presiono Control E para combinar todas estas capas. Cambio de nombre y pongo Omnis pequeños. Ok, estos Omnis, igual vamos a colocarles unas capas de ajuste, equilibrio de color por aquí. En rojo vamos a colocar un 30. En magnetas un menos 35. Nos vamos a iluminaciones. En rojos un 20. Y en magneta un menos 10. Nos vamos a sombras. En rojos colocamos un 18. En magneta un menos 10. En amarillo lo dejamos ahí. Ocultamos. Vamos a otra capa de ajuste. Y a tono saturación. Máscara de recorte. Una saturación de menos 35. Una luminosidad de menos 10. Ok, ocultamos esto. Ahora vamos a agrupar nuestros elementos. Tomo esta capa de pared y shift en la capa superior, clic derecho y grupo a partir de capas. Lo nombro como pared, enter. Yo tengo el grupo de pared. Si oculto únicamente me va a ocultar todo lo que es la pared. Lo mismo hago con los ovnis desde el principal hacia arriba. Control G o clic derecho, grupo a partir de capas. Control G. Cambio de nombre a ovnis. Bien, ahora voy a bajar un poco la exposición del ovni principal. Para ello voy a capa de ajuste, exposición. Ya se ha generado una máscara de recorte, ya que lo he hecho en la misma capa en la parte superior. Ok, los valores que voy a colocar aquí van a ser en exposición menos 0.05. En desplazamiento voy a colocar 0.0455. Y en corrección de gama lo voy a dejar en 0.93. Ahí está bien, oculto. Como vemos, esto le da un poco de realismo de nuestro fondo eh, trato de enlazar mi fondo del cielo de ciudad con el ovni para ello he bajado la exposición ahora me voy a los ovnis más pequeños me sitúo en la capa de ovnis y genero una capa de ajuste de exposición el valor en exposición va a ser de menos 0.02 y aquí va a ser 0.170 Ahí está, bien. En corrección de gama lo voy a dejar en un 0.90. Ok, oculto. Vemos la diferencia. No habría mucho, pero los cambios ahí están. Bien, lo que voy a generar ahora es las luces que salen de los Omnis. Eh, me sitúo en la parte superior de la, del grupo de ovnis. Como ven estoy trabajando dentro. Creo una nueva capa, la cual voy a llamar luces Opnis. Con mi herramienta de rectángulo, el marco rectangular, hago zoom y genero un rectángulo muy delgado por hasta aquí. Bien, el grosor puede cambiar como ustedes crean que sea mejor. Lo siguiente que voy a hacer es rellenar este trazado con mi herramienta de bote de pintura. La tengo aquí. El color que voy a utilizar va a ser un color. Este color creo que está bien para que combine un poco con el fondo. Aquí ven el código, le doy OK. Relleno bien, hago control T para desactivar la selección. Y ahora, si quieren, puedo mover un poco este trazado hasta acá. Se ve que está saliendo del centro. A continuación, voy a filtro desenfocar desenfoque gaussiano y le voy a dar un valor de 3 píxeles. Ahí está bien, le doy a. Okay. Hago control J para duplicar esta capa y me voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, le doy un valor de 30 o 35 mejor, le doy ok, control para seleccionar las copas, control e Y las combino, cambio el nombre a luces open uno. Ahí está bien. Bien, voy a generar un destello también en esta parte superior con la herramienta de pincel o arco elíptico. Perdón. Seleccione Aquí está. O un trazado por aquí. Está bien. Para ello una nueva capa, la cual voy a llamar Luz Destello con mi herramienta Bote de Pintura y relleno esta parte. Control D para eliminar la selección, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y le doy un valor de 4. A ver, puede ser. 8, 7 está bien, le doy OK. Control 0 para verlo centrado en nuestra imagen, y como vemos, se nos ha generado un destello. Igual pueden hacer Control J para duplicarlo, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y darle un valor mayor que puede ser un 30 y 28. Ok. Ya tenemos, como pueden ver, combino estas dos capas y luz destello 1. A continuación vamos a generar las luces de los omnis pequeños. Para ello creamos una nueva capa. Vamos a llamar luz omnis pequeños. Ok, repetimos el paso. Con nuestra herramienta de marco rectangular, hacemos un zoom por acá y generamos un rectángulo. Puede ser en cualquier lugar, este tamaño está bien. Bote de pintura, relleno la selección, control D para deseleccionarla, herramienta mover y la sitúo por, por ahí. Muy bien, ahora filtro desenfocar, desenfoque gaussiano. Voy a colocar un valor de 4, está bien. Le doy OK. Control J, genero otra por aquí. Control T para cambiar el tamaño. También puedo girar para colocarla en dirección de el omni por ahí está bien ok control j para duplicarla la muevo hacia acá me acerco un poco control t giro hago un poco más pequeña la luz por ahí está bien. Y la coloco ahí. Ahora vamos a seleccionar estas tres capas. Y hacemos control E. Y cambiamos el nombre a luz de omnis pequeños. Ahí está bien. Ok, ahora lo que nos falta es generar aquí el avión, el cual tenemos aquí. Esta nave la movemos hacia nuestro documento y cambiamos el tamaño. Eh, la nave la voy a colocar en la misma carpeta de Omnis, ya que es, es solo una. Cambio el tamaño a... Aquí está bien. Doy enter. Doy unas capas de ajuste. Pero estas capas de ajuste lo voy a generar a partir de la pestaña de imagen. Ajustes. Y me voy a tono saturación. Le doy una saturación de menos 31, 30. Por ahí está bien. Un tono de menos 15. Y le doy OK. Nuevamente imagen, ajustes, brillo y contraste esta vez. Un brillo de menos 48. Y le doy a OK. Igualmente. Y me voy a tono, saturación o no, equilibrio de color. Okay. En niveles de color el valor que voy a colocar en rojo va a ser de 35. En magneta voy a colocar un... Menos 38 en iluminaciones voy a colocar un rojo de 20 y un magneta de menos 5, sombras igual, un rojo de 5 y un magneta de menos 10 ok ya tenemos nuestra nave colocada y como se ha generado como una capa de inteligente tenemos los filtros inteligentes también esto quiere decir que podemos cambiar eh, los valores que hemos agregado cuando querramos le doy control j para duplicar esta capa clic derecho y rasterizar capa ok lo que voy a hacer ahora es filtros desenfocar desenfoque de movimiento y voy a agregar los siguientes valores: un ángulo de 30 grados, una distancia de 30 píxeles, y le voy a dar a OK. Bien, esta imagen podemos moverla un poco hacia arriba o hacia abajo, lo tiramos un poco para atrás. Ahí está bien. Creamos una máscara de capa. Con esta herramienta de pincel nos acercamos un poco más. El valor de opacidad lo bajamos hasta un 50%. Y comenzamos. Negro como frontal. Comenzamos a eliminar un poco por aquí. Y por ahí está bien. Control 0 para centrar. Bien, ya tenemos nuestro avión en movimiento. Ahora voy a agrupar estas dos capas y lo voy a nombrar como nave, ok. Dentro de la capa de ovnis, no se olviden. O si gustan pueden colocarlo encima, no hay problema. Y como les dije que puedo cambiar los los ajustes que he dado a mi capa de nave, estoy viendo que necesito un poco de azul también por acá, los medios tonos. Tengo un poco de magneta. Lo voy a disminuir un poco. Por ahí está bien. Y le he dado un poco de azul. Ahí está bien. Bien. Acá están los valores finales. Le doy OK. Igual puedo agregar una nueva capa de ajuste. En esta ocasión voy a agregar exposición. Y voy a bajar un poco la corrección de gama. A 0. 93, bien, lo subí un poco al final. Le doy OK. Ahí está bien. Ocultamos y cerramos este grupo. Bien, ahora nos situamos en nuestra capa de cielo con nuestro pincel. Vamos a eliminar un poco más nuestras nubes por aquí ya que tenemos casi finalizado nuestro fondo. Por aquí, está bien. Ok. Lo siguiente que voy a realizar es generar los fuegos, el fuego, bueno, o las grietas que se ven en los edificios para ello genero una nueva capa la cual voy a llamar grietas okay. y con el color negro como frontal voy a archivo perdón voy a pinceles y voy a cargar un pincel que tengo aquí en mi carpeta de los materiales aquí tengo pincel crack voy a cargar y se me ha generado la parte inferior aquí tenemos unas 8 formas 8 para, forma, para poder utilizar aquí tomamos esta hacemos un poco más pequeño y nos acercamos hacia el edificio bien tenemos aquí los valores la opacidad la vamos a aumentar a un 70% y generamos las grietas de esta manera. Por acá ustedes pueden variar, puede ser 60%. Y intercalar los pinceles, ver qué pincel puede quedar mejor. O tal vez el color, un, toco, un tono más lila, más morado. Hasta ir. Viendo el adecuado, le doy un 100% la opacidad. Ok, por acá está bien. Luego voy a cambiar la opacidad, no hay problema. muy bien esta capa lo vamos a bajar la opacidad a un 90% y el relleno a un 60% okay si ¿Sí ven que en algunas partes está muy notorio crean una máscara de recorte su herramienta de pincel pueden cambiando la opacidad, eliminando las partes que no crean convenientes, cambio la opacidad y pinto por aquí. Por aquí creo que está bien. Aquí bajo un poco y por acá. Muy bien, ahora sí. Es hora de agregar el fuego. Ya tenemos las grietas en esta capa. Y en mi carpeta de materiales también tengo el fuego. Vamos a utilizar el fuego 4, 3 y 2. Puedo utilizar el 1 también. Voy a utilizar el 4. Voy a arrastrarlo hacia mi documento. Por encima de la carpeta de grietas. Cambio el tamaño de este. Acerco. Y lo coloco. Por, por acá. Ok, le doy a enter. El, el modo de capa lo voy a colocar en trama. a continuación voy a seleccionar todas estas capas de fuego control e para combinarlas y cambio el nombre a fuegos opciones de capa lo pongo en trama está bien para ser más realista este fuego vamos a hacer algunos ajustes los cuales son los siguientes control 0 me acerco un poco por acá para poder apreciarlo mejor y desde las capas de ajuste voy a la capa de exposición en exposición voy a colocar primero máscara de recorte en exposición voy a colocar menos 1.40 y en corrección de gama un 1. no, 0.95 ahí está bien como ven he cambiado un poco la luminosidad me sitúo en la capa de fuegos, máscara de capa con el pincel seleccionado, con la opacidad en un 40%, el flujo en 60 y me sitúo en el voy a eliminar algunas partes para, para poder lograr que sea parte de él, del paisaje en sí por aquí y por aquí también. Bien, ese es mi fondo de mi composición. Y bien, creo que hasta ahí es la primera parte de este video tutorial. En el siguiente video vamos a colocar el aliens y dar los efectos de iluminación finales, ¿no? Bueno, les invito a continuar con este tutorial en el próximo video.